Se fue el tutorial. Pues empecemos con el tutorial 2. Hola, bienvenidos a mi canal Under Cross. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Ander. Y bueno, quería ahora explicaros otro tutorial sobre las instalaciones de las bases, que serían estas que están aquí. Y bueno, explicaros más o menos cómo gestionar más o menos vuestro personal, recursos, etcétera. Así que bueno, vamos a ello. Empecemos. Yo cuando empecé a jugar a este juego, lógicamente quería armas, quería desarrollar todo súper rápido, pero bueno, al fin y al cabo es lo de siempre. Tienes que estar aquí, por ejemplo, para desarrollar la primera base, entre esas gratis. Pero luego el resto hay que tener unas monedas para comprarla, que serían, vamos a ver, son, bueno, a ver si carga esto. Estas monedas que están aquí, monedas BBM, que cuestan dinero real, yo que sé, 5 euros, 10 euros, y te dan 1000 monedas y cosas esas. Pero bueno, a ver quién puñeta quiere gastarse dinero en un juego. A mí la verdad es que me parece algo mal, porque yo soy de los 90 y de aquella solo tienes que hacer misiones, etcétera, para desbloquear las cosas. Pero bueno, ahora parece que hay que ser rico incluso hasta para jugar. Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Y nada, bueno, esto es para desbloquear más bases y más instalaciones, que sería, que luego te pone base 1, base 2, base 3. Y bueno, nada. Esto veis, base 1, base 2, base 3. Esta que está aquí es gratis, la 1, porque te la dan, entre comillas, para que entres en el juego. Luego la 2, más o menos puedes comprarla si no gastas las moneditas, porque según vas jugando y pasándote la historia te van dando más moneditas, que creo que son 35 diarias o más o menos. A veces, bueno, diaria, no sé. Pero bueno, así. Y luego estas la verdad es que tuve que comprarla con dinero real, porque me estaban machacando. La gente no paraba de machacarme, y me entraba con arma, porque muchas veces la gente que está ya en un nivel alto, pues entra a los novatos y les revientan literalmente, pues para hacer sus bases, supongo, para robarte los recursos. Como veis, ya estas están hechas todas, están todas, tienen sus cuatro plataformas, están defendidas, tienen sus soldados, sus cosas, tal. Pero luego estas, las últimas, bueno, las últimas, independientemente de cuál sea, cuando empecéis a construir, no os desesperéis como hacía yo, porque si no, la gente entra, te quita soldados, te quita recursos, te quita todo lo que tienes, te lo van quitando poco a poco. Entonces tienes que mantenerte, entre comillas, continuo jugando, porque supongamos que entras a una base, te robas, yo que sé, 20 personales, 20 unidades de personal, y nada. Se quedan ahí con tu base y se quedan con recursos, se quedan con todo. Y quizás tú entras a una base también, atacas, te robas recursos y todo, pero el tío entra, vuelve a entrar a tu base. Pero como supongamos que tienes una plataforma y yo qué sé, tienes una plataforma, el tío entra y arrasa con todo. Ahora, ¿qué pasa? Que mientras tenga estas dos plataformas que están aquí, la 1 y la 2, el tiempo será más o menos de 17 minutos, si no recuerdo mal. Que aquí os enseñaré, mira, veis, aquí esto que pone rango S, función rango S y tal. Todo lo que está en verde se refiere a la defensa, ¿sabes? A las unidades. Para que esté en 9 minutos tiene que subir el equipo de seguridad a rango S. ¿Y cómo se consigue subir eso a rango S? Pues aquí, en gestión del personal. Y tiene que llegar al nivel 99, ¿ves que pone NV? Pues NV, eso significa, quiere decir el nivel de las bases. Ahí veis que están en 107, 108, 101 y tal. Bueno, ¿qué pasa? Que mucha gente cuando entra y ves que eres novato, no sabes mucho, pues coge, entra a tu unidad, a tu plataforma de ataque, que sería esta que está aquí, y empieza a cargarse a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres reemplazar a todo lo que te ha matado, no tienes personal, porque solo ha cargado a todos, o la mayoría están en la enfermería, así que te sigue atacando y sigue en eso hasta reventarte. Por eso, mi consejo es, cuando empecéis a crear bases y a querer ganar nivel y todo, ataquéis a gente de vuestro mismo nivel. Oye, que tenés la casualidad de que un tío entra de que es un veterano, un pro de la leche, pues nada, ¿sabes? Dejar, jugáis a ir como podáis y a defenderse como pueda. Y nada, si él gana, bien, si no gana, pues oye, un punto para vosotros. Así de lo malo, malo, nos revientan todo. Porque si yo, por ejemplo, aquí, estas las últimas, las 3 y las 4 son las que más tiempo tardan. Que yo recuerde, la 1 y la 2, por ejemplo, te ponían 5 horas, 4 horas, cosas así. Pero estas tardan días. Mira, esta lleva 13 días y 2 horas. No sé cuánto tiempo ha pasado ya desde que la puse para que se tuviera la 4 plataforma. Esta quería la plataforma de comando, que es la primera que hago, entre comillas, porque es la que te da más personal. Aumenta la capacidad de todas las otras en 5. Y también por si tienes una bomba nuclear y quieres conservarla o lo que sea,
pues al tío le cuesta más ir a cogerla, pero bueno. Y luego, entre comillas, vais ya haciendo las plataformas que más os convenga, dependiendo del recurso que queráis desarrollar, o imaginaros, yo qué sé, queréis desarrollar esta pistola y necesita que la planta de desarrollo tenga un nivel y la de apoyo también, pues bueno, ahí tienes que crearla sí o sí, pero bueno, aseguraros eso, de cuando vayáis a crearla, de más o menos tener unos rivales que jueguen más o menos a vuestro nivel y tal. Pero bueno, ahora mismo me están atacando, así que nada, voy a defender mi base y aquí de este tutorial. Hasta luego.